Crono salió del agujero negro, pero algo le pasaba. Volvió a aparecer Atenea para avisarme de algo muy importante. En esa dimensión en la que estaban encerrados Ultranova y Crono, cuando salieran, Crono no volvería a ser el mismo. Y tenía que tomar una decisión, pero esta misión la haría yo solo. Y nos metimos en un portal que nos llevó a una dimensión desconocida. Todo era oscuro y había una entidad que no sabíamos quién era. ¿Quién podrá ser? Después de la pelea contra Vampir, este quedó muy mal herido y apenas sin poder moverse. Y la persona que apareció a su lado era Paciente Cero, aunque no venía con buenas intenciones, ya que su objetivo no era salvarle, sino matarle. ¿Para qué? Para conseguir sus muestras. Y así, Paciente Cero era cada vez más y más fuerte. Mientras tanto, en Mira HQ, Ultranova estaba muy enfadado, ya que podía habernos matado, pero por culpa de Vampir, que no pudo cumplir su objetivo, nos habíamos salvado. ¿Qué tenía planeado hacer Ultranova ahora? Fui llevando, poco a poco, a Mephis, a Trip y a Gis, a Ala Médica, y los fui poniendo a cada uno en una camilla para que descansaran después de la pelea contra Vampir y contra Ultranova. Yo decidí hacerme un escáner para ver qué tan bien estaba y me di cuenta de que al convertirme en impostor mi resistencia habían aumentado. Salí afuera y de repente me encontré con... Atenea apareció ante mí, hacía tiempo que no la veía, y me advirtió que tuviera cuidado con Crono, que ya no era como antes, algo le había pasado. Tiempo antes, justo después de que Crono se llevara a Ultranova a otra dimensión, el portal se abrió en una dimensión bastante extraña, y allí fue donde estuvieron. Pero antes de que Crono pudiera enfrentarse a Ultranova, Ultranova utilizó sus poderes, pero en vez de matar a Crono, lo poseyó, obligándole a hacer todo lo que él quisiera. Crono estaba de parte de los impostores ahora. Mephis terminó despertándose en Ala Médica y pudo ver cómo Trip y cómo Gis seguían descansando, ya que estaban bastante cansados por todo lo que había pasado. Mephis empezó a buscarme por la nave y me terminó encontrando en la zona de armas, al lado de la misión de meteoritos. Allí le dije que esta misión tenía que hacerla yo solo y que ella se quedara cuidando a Trip y a Gis. De repente, escuchamos como alguien estaba enviando mensaje a la nave y fuimos corriendo a la parte de comunicaciones para ver qué decían esos mensajes. Cuando llegamos, en el mensaje ponía: o te enfrentas a Crono o nosotros mismos lo mataremos. Firmado Paciente Cero. Era una difícil decisión: o matar nosotros mismos a Crono o dejar que ellos lo hagan y que encima Paciente Cero le robe las muestras. Aterricé en el mapa y salí en la parte de afuera. De repente, delante mía apareció Crono, pero no era un Crono normal. Sabía que le estaban controlando y tenía los ojos rojos. Recordé cómo nos salvó aquella vez de Ultranova, y por mi culpa, ahora él está así. Tenía que enfrentarme a él, pero en el momento en el que iba a hacerlo, desapareció. Sabía que algo andaba mal. Volví a la nave a reunirme con Mephis y ella me explicó lo que pasaba. Resulta que ese Crono había sido un espejismo. Paciente Cero había cambiado de opinión y iba a matar a Crono para quedarse a él con sus muestras. Mephis me dijo que Crono estaba en una dimensión con Ultranova y la única manera de ir a esa dimensión era encontrando a Atenea y que ella creara un portal. Así que empezamos a buscarla. Lo que ocurrió fue que no apareció. De repente, un portal se abrió ante nosotros.
No sabía quién lo había invocado, pero no tenía otra opción. Y me metí dentro. Aparecí en una dimensión muy extraña. Pero eso no era todo. Alguien había delante de mí, pero no me dio tiempo a verlo. Y volví a ser teletransportado a la dimensión donde estaban Crono y Ultranova. Ultranova obligó a Crono a luchar contra mí. Y eso hicimos durante un rato. Después del enfrentamiento, Ultranova desapareció, pero obligó a Crono a transformarse en su nueva forma. La nueva forma de Crono era muy peligrosa. Tenía como catalizador su cuerpo de cuando era tripulante. Ahora controlaba la energía y más aún, el tiempo. Tenía que enfrentarme a él. Y me abalancé. Utilicé el objeto que me dio Mephis y una luz brillante llenó toda la zona. Crono volvió a la normalidad. Lo que ocurría era que estábamos muy cansados después del enfrentamiento. Habíamos ganado un amigo. Pero de repente, el monstruo de la otra dimensión volvió a aparecer. Bueno, gente, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que haya gustado mucho, así que nos vemos en el próximo capítulo. Y ahí tenéis el botoncito para suscribirse. No lo olvidéis. ¡Chao, gente!